te quedaras conmigo una vida entera. Que contigo adiós invierno, solo primaveras. Que las olas son de mar y no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego, cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Y aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Y aunque es falso el aire, siento que respiro. Y mientes que me sabe a verdad todo lo que me das. Y ya te estoy amando y mientes también. Que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, oh, oh, mientes, lo sé. Perdona si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien en este momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que me estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando muy lento y muy fuerte. Yeah, yeah, no. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme la arena. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. ¡Qué bonito, qué rico, qué delicioso! Gracias, ¡qué bonito tocas la guitarra, Sebastián! Wow, ¡qué bonito cantas! ¡Qué bonito manejo de tu voz! Gracias. ¡Qué buen manejo de tu voz! ¡Qué honor! Muchas gracias. ¿Tomas clases de canto? Con vocal coach. Fíjate, inicié muy chiquito. Inicié como a los... Bueno, me empezó a llamar la atención la música como a los 6, 7 años. A los 8 o 9 años me llamó la atención y entré a tomar clases de canto. Entré a una escuela, bueno, hago una especie de casting, una especie de audición para entrar a una escuela de iniciación artística de Limba, que sí, es una convocatoria grandísima. Y pues Dios me da la oportunidad de entrar, logro entrar a la escuela y ahí empiezo pues literal mis pininas con la música. Me llama la atención la guitarra, me llama la atención. El primer instrumento que aprendí a tocar es como un pianito que se llama melódica, que le soplas. Sí, claro. Y es literal, o sea, es como
Sí, un pianito. Un pianito, es como es chiquito, ¿no? Chiquito, sí. Sí. Y le soplas para que salga el sonido. Me empezó a llamar la atención. La guitarra al principio no me gustaba tanto. O sea, era como, no me llamaba tanto la atención ni el canto. O sea, realmente la música, pero no, me llamaba mucho más la atención el piano. Sí. De repente en el transcurso, son 3 años en escuela, en el transcurso me llama la atención la guitarra, empiezo a tocar, termino, me gusta, pero hasta entonces no me llamaba la atención cantar tal cual. O sea, tomaba clases de solfeo y todo, pero pues yo, la verdad es que yo sentía que no era tan virtuoso cantando. Salgo de la escuela, me gradúo de ese camino, pues, empiezo a tomar clases de vocal ya con gente con vocales, sí. Y pues ahí es donde me doy cuenta que también era algo que me encantaba, que incluso llegó a superar guitarra y voz al piano, que era lo que yo al principio quería. Ahorita pues toco un poquito de piano, pero realmente mi fuerte es armar aquí la bohemia con la guitarra y voz. Qué rico. Y hablando de la voz, estuviste en la voz, ¿verdad? En la voz, sí, así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo sientes? Súper linda la experiencia. Qué padre experiencia, ¿verdad? Sí. Creo que, digo, porque mucha gente me pregunta que ya sabes, las típicas críticas a ese tipo de programas. Yo lo que siempre les respondo es que pues al final del día es un show, ¿no? Y creo que lo que importa realmente es quedarse con la experiencia, vivirla, claro. Aprender de ella. Y quedar contento, ¿no? Claro, finalmente. Y es un gran escaparate, ¿no? Exacto, sí. Y como dices, la experiencia y estar ahí. Y cualquier opinión que te dé cualquiera de esos grandes, pues la tomas en cuenta. Así porque es. Por algo están ahí ya, sí, como, exacto, como sí. Coach y como... Sí, cualquier consejo que se pueda aprender de ese tipo de personas, de coaches, de incluso de gente de producción que para mí, por ejemplo, yo cuando entré a La Voz tenía 17 años. Entonces era como... Todo, porque fue, ya hay versiones de La Voz, ¿no? Voz sí. Kids, ya hay voz, de, voz pero kids, yo entré a La Voz, voz adulto, ajá. Teniendo 17 años. Entonces yo era como el niño de toda la gente grande y yo, a mí me veían como, ay, chiquito, ay, ¿no? Sí, sí. Y obviamente también para mí fue difícil porque pues nunca había tenido como nunca había visto una producción de la magnitud de un programa como La Voz. Justo lo que dices, al salir al escenario ves las sillas volteadas y ves los nombres de los coaches, algo muy imponente, pero pues sí vale completamente la pena para la gente, porque mucha gente dice, oye, sí vale la pena la experiencia, pues es lo que más vale la pena, ¿no? O sea, creo que también te quedas con muchas amistades, con mucha gente importante que en el camino pues van a estar contigo, que te van a apoyar, que tú también puedes apoyarlos a ellos. Claro. Y sí es una experiencia muy linda. Ha sido un parteaguas dentro de tu carrera. Sí. Justo al terminar, bueno, al salir de La Voz, fue cuando me decidí lanzar mi primer sencillo que se llama Rojo Pasión, es una canción de desamor. Rojo Pasión, y está en plataformas, plataformas para que si les ahorita vayan, esperen tantito que terminemos la entrevista. Nos las sí, vas a cantar ver, seguro, sí, ¿verdad sí, que sí? Cantar, nos la va a cantar, pues. De una vez le echamos. Que vamos a disfrutarte. Muchas gracias. Esto se llama Rojo Pasión. Y fue mi primer sencillo justo saliendo de la voz a los 17 años. ¿Cuántos tienes ahorita? Ahorita tengo 21. Estás muy grande. Pues, pues espero que les guste. Bendigo el día que te conocí. Bendigo tus caricias y tus besos. Bendigo todo lo que yo te di, mis sueños y mi alma por completo. No sé si es verdad que el corazón ignore el dolor o muera por dentro. No sé si era esta la ocasión, te ganaste mi amor y no era el momento. Vengo a decirte que te quiero, aunque lo nuestro terminó. Y aquí estoy, arrebatando las promesas y el dolor. Me voy fingiendo que no me haces falta hoy. Junto a las piezas de este roto corazón. Y aquí estoy. Pasan las horas y no hay reparación. Siento el tiempo, los segundos y mi voz. Hoy nuestra rosa pierde su color, pintada de amor.
Maldigo la intención que hubo en mí de bajarte las estrellas por un beso. Recuerdas que logré hacerte feliz, promesas te llevaste con el viento. No sé si es verdad que el corazón ignora el dolor o muera por dentro. No sé si era esa tu intención, jugar con mi amor. Tus labios son fuego, provocaste un incendio en mi corazón. No, no. Y aquí estoy arrebatando las promesas y el dolor. Me voy fingiendo que no me haces falta hoy, junto a las piezas de mi roto corazón. No, no, y aquí estoy. Pasan las horas y no hay reparación. No siento el tiempo, los segundos y mi voz. Hoy nuestra rosa pierde su color. Fue rojo pasión. Fue rojo pasión. Fue rojo pasión. Muchas gracias. Qué bonito y qué bien cantado y qué bien interpretado. Gracias. ¿Y qué, cómo te ves dentro de unos años? Wow. Vamos a ponernos poquitos, 5. 5 añitos. Imagínate. Bueno, primero Dios cumpliendo mis sueños, cantándole a mucha gente, que mucha gente. Yo, a mí me encanta la idea también de que la gente no solo se puede identificar con uno como artista, como uno como intérprete, sino desde la raíz, ¿sabes? Desde claro. que nace la canción con la hoja, con el lápiz, con la guitarra, con la voz. Es algo muy lindo y en lo personal creo que me llenaría mucho. Algún día que en verdad escuchar que la gente corre una canción mía, wow. que la canten conmigo, que se identifiquen justo con ello, que sientan que es su canción, ¿sabes? Sí. Y bueno, sí, cumpliendo mis sueños, cantándole a mucha gente, recorriendo el mundo, si Dios lo quiere. Y pues digo, ahorita no queda más que trabajar en ello, ¿no? Y, claro. Y intentar que se logre. Hay que trabajar en los sueños y hay que, pero al mismo tiempo vivirlos y lo estás es, y lo estás disfrutando y de alguna manera yo creo que bueno pues sembrando, ¿no? Esto es el sembrar. ¿Y estarías dispuesto a dar tus canciones también porque eres compositor? Sí. O sea, pero solamente estás pensando para ti todos tus temas o sí darías temas. No, yo creo que sí daría temas también. Hay canciones muy íntimas que en realidad sí siento que digo, es que... Estas son mías, son ¿no? para cantarlas. Exacto. Yo. Pero sí hay canciones que también, incluso me ha pasado que estoy haciendo una canción, ¿no? Estoy con la pluma, con el lápiz, y a lo mejor siento que esa canción a lo mejor no me puede quedar tanto a mí. Sí. Y a lo mejor si en un futuro encuentro a alguien o alguna persona que quiera cantar una canción mía, que le guste, pues también creo que sería algo muy lindo para mí porque pues escuchar algo diferente a la raíz y que también puedan darle su toque, que también puedan... sembrar de ellos, pues sería también muy lindo y también si se logra que la gente core la canción a través de algún otro imagínate, artista, qué sería bonito. Lindísimo. Oye, ¿y proyectos? ¿Planes? Pues, si vienen, realmente ahorita estoy, este año, si Dios lo quiere, voy a lanzar aproximadamente 3 sencillos más y pues mi plan, bueno, el plan del proyecto ahorita es lanzar inicios del próximo año, un EP. Ya como carta de presentación. Ya ahorita no se está usando mucho EP, ya es no, sencillo. Es una maravilla. Fíjate que lo que nos está tocando vivir en esta parte de la música que puedes sacar y promover un sencillo es maravilloso. Así porque es. Puedes sacarle mucho jugo a una canción y hacerla un éxito. Exacto. ¿No? Chico, realmente se puede hacer un éxito una canción. Claro. Y si la siguiente lo haces con el mismo amor,
realmente cuando logres lanzar ya un EP, ya va a ser un EP de éxitos, ¿no? O sea, sí, y estás es puestísimo. Ya te veo en las redes, en todas las redes, ahí muy activo también, en sí, Instagram. En Instagram, en Facebook, en TikTok también de repente me pongo haciendo cosas. Así es, cantando, me pongo a hacer covers, igual algo de comedia de repente, no soy muy, o sea, me cuesta trabajo. Sí. Pero pues también quiero como hacerlos reír un poquito a tus seguidores, ¿no? Es algo diferente. Sí, que sea algo diferente. Ay, qué rico. A mí me encanta. Y el que estés con nosotras otra vez. Qué delicia poder disfrutar de tu voz y de tu tiempo. Y pues aquí te queda todo para que lo encontremos en todas las plataformas. Si se quieren ir a una de estas canciones que ya escucharon, pues vámonos a Spotify y hay que descargarla. Y qué delicia de repente escuchar una de estas canciones en tu voz bellísima. Gracias. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos queremos mucho. Se me fue la alegría. Te me fuiste tú. De todo lo que más quería. Lo sabes, vida, siempre fuiste tú.